soy el Magallanes y bueno, en esta ocasión estamos presentando las Charamambo Strings del mismísimo César Canto Espinosa en su presentación de Fósforo Bronce, las cuales pues son unas cuerdas con un calibre estándar de 26/74, el cual pues es un calibre muy medio, no es ni súper blandito, pero tampoco es para nada duro. Ahora, me van a preguntar, Magallanes, ya hiciste un video al respecto de las de acero inoxidable, ¿cuáles prefieres tú, estas o aquellas? Y les voy a decir que hay dos situaciones. La primera situación, si tú vas a tocar en tu grupo, con tocadas, eventos y todo eso, yo te recomiendo las de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque su duración es mayor. ¿A qué se debe esto? A que no se ensucian tan rápido, entonces no están tan corroídas por la mugre de tus manos y van a durar más. Ahora, en caso de que tú vayas a grabar en un estudio, yo te recomiendo 1000% las de fósforo bronce. ¿Por qué? Porque el sonido es mucho más limpio. Quizás sí se acaba más pronto, pero es un sonido muy, muy limpio. Entonces, estas son las ideales para grabar en un estudio, ¿ok? Ahora, las cuerdas cuentan con un end valve, el cual nos ayuda a colocar las cuerdas más rápido. Pero quiero hacer una gran, gran aclaración. Si tú tienes un puente volado, como este, vas a batallar un poquito a la hora de ajustarlas. ¿Por qué? Hay dos situaciones. La primera situación es que el agujero de tu puente sea un poco ancho y la cuerda quede volando. La cuerda va a quedar volando entre el puente y te va a dar un sonido como de trasteo. Entonces vas a tener que acomodar la cuerda como que si fuera una cuerda de argolla normal. Ahora, una aclaración. Si tú vas a amarrar las cuerdas al puente, que sean todas, que sean parejas. ¿A qué me refiero? Si a ti se te ocurre amarrar una cuerda y dejar la otra así normal, va a desafinar. Cuando tú estés tocando en estas notas de acá abajo, va a sonar mal, va a mentir. Entonces yo te recomiendo que dejes las cuerdas amarradas en pares o solas en pares. Ahora, se preguntarán, Magallanes, puedo ver claramente que ahí la cuerda gorda y la delgada están una sí y una no. Y les voy a decir, no hay problema aquí porque al ser distintas octavas requieren distinta afinación. Es una cosa tonta de hercios y escalas y bla, 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 bla. Pero aquí no hay rollo. Con las que sí hay rollo son con las primeras dos. Entonces, trucha con eso. La segunda cosa, que tu agujero sea muy estrecho y que la cuerda quede toda atascada. Lo cual pues no hace nada malo, pero se ve raro, pero igual es funcional. Y pues bueno, para todos aquellos interesados en estas cuerdas, diríjanse a la página de Charamambo Strings. Aquí les voy a dejar el link en los comentarios. Y pues bueno, estas cuerdas tienen un valor de $22 más gastos de envío para todos aquellos interesados. Y pues bueno, hoy tuvimos pan tostado. Y pues como siempre, ya saben, déjenos sus comentarios, es un mono chido, y si no, también serán bienvenidos. Bye.